Después un saludo especial al plenario intrasindical de Tacuarembó, que debido a una situación que se dio con la Intendencia Departamental de Tacuarembó cuando solicitábamos la plaza para hacer efectiva la realización de este paro del PIT-CNT, se nos negaba esa posibilidad de una plaza que en realidad es de todos nosotros, es de uso de todos los compañeros de Tacuarembó, de todos los pobladores del departamento, porque la plaza es pública. Y en ese sentido el plenario entendía de que, más allá de la negativa de la Intendencia, de que la plaza pudiera ser usada por los trabajadores, igual resolvió venir y hacer el acto aquí, en esta plaza que es de todos. Igual saludaríamos la iniciativa de la Intendencia si en realidad actuara siempre con ese ímpetu y esa forma de resolución tan rápida que tuvo a la solicitud de los trabajadores, cuando los compañeros de la empresa Perdomo, en el famoso restaurante de La Laguna, quedaron sin trabajo por una resolución de una empresa irresponsable, y que hasta el día de hoy la Intendencia Departamental de Tacuarembó, como así lo dice la ley de tercerización, porque en caso de que la empresa contratada por la Intendencia no cumpla con los trabajadores, la que debe hacerse responsable de los salarios y de los créditos laborales de los compañeros tiene que ser la empresa madre, en este caso la Intendencia, y no lo resolvió de la misma forma que negarnos la posibilidad de utilizar la plaza, porque hasta el día de hoy hay 12 familias que esperan la respuesta de la Intendencia y de que se le pague los créditos laborales. Ojalá hubieran actuado de la misma manera en ese sentido. Un saludo a las compañeras de la Comisión de Organización del Plenario también, que elaboraron el informe para que nosotros lo pudiéramos leer a todos los compañeros aquí presentes en este acto. La mesa representativa ampliada, realizada el miércoles 7 de junio del 2017, sesionó con la presencia de 38 sindicatos y federaciones, 13 plenarios del interior, representantes del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, el equipo de representación de los trabajadores, el ERT, el BPS, la Comisión de Fundadores, la Comisión de Discapacidad y la UNASPU. En esa reunión se aprobó el paro general parcial de 9 a 13 horas a realizarse hoy, 21 de junio, natalicio del querido compañero José Pepe Delía. La convocatoria es de carácter nacional y cada plenario departamental definiría las características de la movilización. En Tacuarembó nuestras actividades durante las horas del paro están concentradas en las reivindicaciones de los compañeros de los gremios de la educación. Queremos que todos sepan que cuando fuimos al plenario a resolver esto, todos los compañeros del resto de los sindicatos estuvieron de acuerdo de que fuera así. Queremos destacar también de la Plataforma Nacional la propuesta de la Mesa Representativa Nacional ampliada de la fecha antes mencionada. En el contexto de la discusión presupuestal en el ámbito parlamentario, se plantea una plataforma reivindicativa que contempla en general el trabajo de calidad y los aspectos salariales. Más presupuesto para la educación y cumplimiento de las promesas electorales. Defensa de la negociación colectiva ante las denuncias de las empresas, de tratar de declarar esto, que ha sido un gran avance para la clase trabajadora, como algo ilegal, cuestión que nosotros los trabajadores no lo entendemos así. Defensa del Sistema Nacional de Cuidado, reivindicar la vivienda como un derecho constitucional, y desde ahí el impulso de las cooperativas de viviendas sindicales, desde cada uno de los gremios y trayendo el planteo al plenario de cada uno de los departamentos, como también lo que tiene que ver con la vivienda popular de acceso a todos los trabajadores. El diálogo nacional en defensa de la salud
También algo muy importante para nosotros, por una seguridad social solidaria, sin lucro y sin AFAP. Aprobaciones de leyes que son de intereses de los trabajadores, como por ejemplo el convenio 158 de la OIT, ley de insolvencia patronal, la ley de empleo para las personas con discapacidad, ley de regulación del precio de alquileres, ley de solución a los trabajadores de más de 50 años, impulso a las reivindicaciones de los compañeros del SUCTRA, de cumplimiento de la licencia sindical establecida por convenio colectivo y por la aplicación de un dispositivo que permita el control del horario de trabajo de los compañeros. En defensa de las empresas públicas y de las necesarias inversiones en ese sentido, establecer el acceso a la energía como un derecho humano, por más inversiones que garanticen la calidad y el servicio del suministro de agua, fundamentalmente para los sectores más postergados de la población, por memoria, verdad y justicia. En el plenario de Tacuarembó, los compañeros de la industria de la madera en estos días están preocupados por lo que tiene que ver la venta de la Boyerhauser, donde su primer deber es la conservación de la fuente laboral y la plantilla de trabajadores, tanto directos como indirectos. Se habla de más de 2.000 trabajadores en Tacuarembó en torno a la planta industrial. En los consejos de salario lograron subir el laudo para el sector de la madera que estaba más sumergido. Se logró un 18,3% de aumento salarial para esos trabajadores. Otros logros interesantes fueron la recuperación de los salarios perdidos por causas ajenas a los trabajadores y los avances en las libertades sindicales. En el entorno del paro de hoy, quisiéramos tener mayores certezas respecto a la situación. Los trabajadores las merecemos, porque estas empresas que llegan al país en condiciones especiales y en concesiones tributarias bancadas por todos nosotros, no tienen derecho a mantener a los trabajadores desinformados respecto a la situación real que se encuentran y cuál es el plan que involucra a nuestra gente. También le exigimos al gobierno mayor información al respecto. Los compañeros de la industria de la carne, después de 120 días de negociación, al fin lograron tener su nuevo convenio colectivo, al cual lograron agregar 4 puntos a la plataforma de negociación: el aumento anual, la productividad mínima, la compensación en la carne y la mejora de la prima por antigüedad. No fue una negociación fácil, pero ya tienen su convenio colectivo, negociado y acordado por 3 años. Después de un duro conflicto que llevó un paro de 24 horas en el mes de abril y otro de 44 horas en el mes de mayo, cuando finalmente se acuerda y se firma el convenio colectivo. Las compañeras del SUGO, Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, tiene su filial en Tacuarembó. Las compañeras y los compañeros ya están participando en el plenario departamental, llevando adelante negociaciones que le permitan la firma de su convenio colectivo, que no lo tienen desde el año 2012 y es una responsabilidad de todos los trabajadores del país, que las compañeras puedan tener su convenio colectivo. Los trabajadores de la salud privada están movilizados reclamando la pronta convocatoria por parte del gobierno al diálogo nacional por la salud, en defensa de la salud. Entienden que este debe ser un ámbito meramente discursivo, que no debe ser un ámbito meramente discursivo, sino debe desarrollarse en un marco de propuestas concretas para que las mismas puedan ser instrumentadas dentro del actual periodo de gobierno. El Diálogo Nacional de Salud tiene una dimensión política de tal magnitud que puede definir
el propio futuro de la reforma de la salud. El papel de la FUS en la construcción de un frente social en conjunto con el conjunto de la población para hacer avanzar los cambios tiene un papel definitorio en ese sentido. Este frente social debe estar integrado por todos aquellos emergentes en sociales que se comprometan verdaderamente con los cambios de la salud y por lo tanto están decididos a librar una dura lucha con las corporaciones empresariales que lucran con la salud y con las vacilaciones del gobierno y su Ministerio de Salud Pública. Las compañeras del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, UTD, filial Tacuarembó, cumplen 10 años de presencia, luchas y logros en el mes de agosto próximo.